Hola y bienvenidos familia futbolera, aquí al otro lado del charco. Como ustedes saben, vamos a hablar del deporte más hermoso del mundo, que es el fútbol, porque no existe ni uno más. Y bueno, vamos a empezar con la información, y antes que nada con lo que aconteció el día de ayer en los octavos de final de la Copa Sudamericana, que se enfrentó el Victoria de Brasil contra el Atlético Nacional de Colombia, y el Atlético Nacional de Colombia ganó 1-0, y en el global, porque esta era la vuelta, quedaron 3-2, y los colombianos accedieron a la siguiente ronda con un gol de Daniel Bocanegra. Hay que comentar que el Victoria, ni porque era local, ni porque estaban en su casa, ni porque estaban en Brasil, se fueron con todo, porque el Atlético Nacional siempre tuvo el control del partido, hizo lo que quiso, y al minuto 60-70 metió el gol Bocanegra, y con eso sentenció de plano el Atlético Nacional, y los colombianos están en la siguiente fase. Aquí hay que comentar que de los 4 brasileños que estaban en los octavos de final, solo uno pudo pasar, que fue el Sao Paulo, y a ver si da la cara por todos los conjuntos del Brasileirão. Y bueno, en el siguiente también que hubo octavos de final, pero en la fase de ida, se enfrentó el Libertad contra el River Plate y... ¿Qué pasó? ¿Se nos fue la luz? No puedo creer, ¿en serio? ¿La luz? ¿Producción? Ah, ok, ok, ya regresamos. Sí, quedó el Libertad de River Plate, ganó 3-1 con goles de... ¿Otra vez? ¿La luz? ¿En serio? Acabo de regresar. Ok, ya. ¿Ya estamos? Ya, ok. Los goles fueron de parte de Libertad, uno de Vargas, luego falló un penalti López que pudo haber llevarse la ventaja, luego ya como que River Plate se acopló y metió sus 3 goles de parte de Sánchez, de Driussi y del que yo les comenté el día de ayer, que lo tienen que ver porque la verdad es un buen jugador, está chavito, que es el hijo de Diego Simeone, que metió el tercero y con esto ya casi está sentenciado el River Plate. Y así como nos acaba de acontecer a nosotros, pasó en el partido, un partido que duró casi 2 horas y media de a 3, porque hubo 2 apagones en el cual fue cuando fue el penal, luego se fue la luz, luego regresaron con el penal, lo falló de Libertad, luego llegó Sánchez, metió el gol y cuando metió el gol se volvió a ir la luz, otros 10-15 minutos y otra vez regresó y ya por fin sentenciaron el partido, que empezó un jueves y se acabó el viernes. Y bueno, el River Plate va la vuelta en el Monumental, yo creo que ya está finiquitada esta llave, pero pues todavía... Veremos si hace algo en Libertad de Paraguay. Y bueno, ahora vamos a hablar de los partidos de contención del día de hoy. Que en la Liga de Francia, o sea en la Ligue 1, se enfrentó el Lens contra el Paris Saint-Germain. Y mi poderoso Paris Saint-Germain arrasó al Lens 3-1 con goles de parte del Lens de Koulibaly y de parte del Paris Saint-Germain de Cabay, que fue un golazo de derecha, y eso que él es zurdo, de Maxwell y de Cavani, que fue de penal. Y aquí hay que comentar, hubo 3 expulsiones donde el árbitro armó su fiesta, porque en una jugada que fue del penal, expulsó a Jean-Philippe, que a mi parecer no era penal. Luego Cavani, cuando metió el gol de penal, festejó apuntando a la gente, disparando. Entonces el árbitro lo amonestó, Cavani dijo, ¿estás loco? El árbitro se dio la vuelta, Cavani lo agarra del brazo, lo voltea, se enoja el árbitro, lo agarra y le expulsa, nada más porque quiso. Y luego el siguiente tiro de esquina en una jugada donde... Jerome Lemos empujó, pero la verdad era así como, pues es un tiro de esquina normal, son empujones y todo eso. También llegó y la expulsó, ya andaba armando su fiesta. Después de ahí se cayó el partido, estaba muy bueno e interesante. Pero bueno, el Paris Saint-Germain ganó 3-1. Y ya por último, en la Liga de las Estrellas, o sea en la Liga Española, se enfrentó el Granada contra el Rayo Vallecano de Javier Aquino, que ni siquiera estuvo convocado. Y en un partido un poco tedioso, que ya estaban esperando que fuera un empate, pues no, al final en el minuto 93 ganó el Rayo Vallecano 1-0 con un gol de Manucho. Super Manucho llegó al final, ya en el minuto 93 ya iba a pitar el árbitro en una jugada donde hubo rebotes, donde estuvo presionando a los del Rayo Vallecano, y al final se la tocaron a Manucho, Manucho definió y con esto se lleva 3 puntos el Rayo Vallecano, muy importantes para salirse y para no estar ni siquiera cerca en la zona de descenso. Y bueno amigos, eso es todo por el día de hoy. Recuerden seguir nuestras redes sociales, que ahí están los 2 resúmenes de Lens y de Granada. También está el de Libertad contra el River Plate, por si nos quieren seguir. Y recuerden que mañana va a empezar todo el sábado europeo, para que nos sigan y vamos a subir algunos resúmenes. Y bueno, nada más, denle like, suscríbanse, compartan el video, coméntenos lo que ustedes quieran. Y nos vemos mañana. Cuídense, bye. Yo soy fan en Argentina del Vélez Sarsfield, no soy fan del Boca Juniors ni del River Plate, no soy como de los demás. Pero la verdad, ajá, exacto. Pero Boca Juniors...